fue suerte. Tío, gofres y todo de chocolate, tío. Buena pinta. Bueno, desayuno día antes de la carrera, ¿eh? A ver si ha sido hoy más suerte. Viernes 8 de la mañana, segundo intento para ir a Lanzarote. Y no cabe ni la maleta. Madre mía. Madre mía, madre. Y era Barcelona a las 8 menos cuarto de la mañana y mirad, mira qué cola, tío. Madre mía, no llegamos, yo. Está agafado el viaje. Pues nada, estamos viendo un isotónico. Ya hemos metido todas las maletas. En principio, equipaje especial, a ver si llega. Ya reclamando en Vueling, ¿eh? Que hay que reclamar, que ayer se le rompió en la patilla a Robert. Y nada, y en una hora hay que estar dentro, así que reclamamos y nos vamos. A ver, lo vamos a conseguir. ¿Seguro? ¿Tú crees? Bueno, ahora sí que sí, ¿eh? Esperemos que lleguemos finalmente a Lanzarote y con las bicis. Hoy toca un día duro, pero bueno, mañana va a ser más duro que competir. Luego os digo datos y cosas de la carrera. Ya hemos llegado a Lanzarote, hora perfecta, 12:29, hemos llegado un par de minutos antes y estamos esperando aquí un equipaje especial que llegue la bici. Los demás, unos están cogiendo el coche y otros cogiendo las maletas normales. A ver si nos da tiempo, que hemos encontrado la misma patilla, es la roto a Robert, en una tienda aquí de Lanzarote. Muchas gracias a todos los de Instagram que nos habéis enviado muchos mensajes de tiendas, de cosas, para poder ayudarnos. Para eso también sirven las redes sociales, para ayudarnos. Nada, la idea es ir ahora, coger, bueno, irnos de aquí, ir, entrar al hotel, dejar todo, llevar la bici, que le arreglen eso a Robert, montarla, recoger los dorsales, ir a casa, montar mi bici, que esté todo perfecto, rodar 5 o 10 minutos para ver si está bien la bici, poner todas las pegatinas, todo lo de los dorsales y todo, que le van a hacer el favor la organización de guardárnoslo. Y nada, luego ya pues ya poco más, o sea, es que ya se ha ido el día y mañana competición, o sea, luego en casa cuando ya pase todo esto os cuento ya nutrición y cosillas. Bueno, han llegado, llegarán. Llegarán. Ya hemos llegado a la villa con todo, ¿eh? Mirad, buena pinta, hostia, mira, para jugar y todo. Buen vicio ahí, ¿eh? ¡Yo, barbacoa! Bueno, lo primero que decir es que hace calor, ¿eh? Más que en Ibiza. Y mirad, qué bonito, tío. Piedra y todo. Muy chulo. Vale, un poquito de mojo picón. Y comiendo, ¿eh? Ya estamos reventados y no hemos ni... No tenemos ni preparado todo. Todo el material que vamos a utilizar ya tenemos preparado para meter en las bolsas para el medio Ironman de Lanzarote. Mira, os lo enseño. Primera parte, tenemos aquí toda la parte previa a lo que sería salir a la natación, que nos meteremos un bidoncito de ISO Energy, que son hidratos, y una barrita, unos 30-40 minutos antes. Desayunaremos 3 horas antes, evidentemente, con un cafelito y tal. Luego iremos y nadaremos con neopreno, gafas, vaselina a tope, y utilizaremos el truco de los dos gorros, ¿vale? Además el chip, que además Ironman te regala, como siempre, el portachip. Luego, la parte de la bici, que ya llevaremos en la bolsa, que llevaremos en esta bolsa, en la Bike Wear, que es la bolsa azul, que ya tenemos la pegatina de dorsal puesta, que por cierto, en los dorsales no hay dolor, la falta una R, pero bueno. Y ahí tendremos el casco, tendremos también 4 geles. En vez de comer barrita, vamos a utilizar geles, porque pienso que va a ser una carrera en la que no me voy a poder relajar en la bici. Y bueno, y evidentemente las zapatillas, las calas, pero sin calcetines. Luego correr, nos meteremos un Energy Shot que nos ha dado Juanma de su tienda ahí de Green Power, ¿eh? Que esto nos va a hacer volar corriendo en la media maratón.
Llevaremos tres geles, dos de cafeína y uno sin, ya que más o menos estaremos en 1:30, es la idea. Y zapatillas de carbono, que son las Scott Speed RC. No llevamos los cordones Tri, porque ya los tendremos atadas más o menos y simplemente nos la colocaremos y será rápido igual. Y luego, para terminar, pues tendremos un recovery aquí metido con el bidón que nos han regalado y un poquito de vitaminas. Decir que, como sabéis, que son 1.900 nadando, que nosotros hemos puesto que vamos a estar sub 35 minutos. Luego pensar que estaremos en la bici, que son 90 kilómetros, esperamos estar entre 2:30, 2:45, ahí, dependiendo del viento que haga y cómo nos encontremos. Y luego corriendo, pues los 21 con 250 positivos, pues estaremos allí, ¿no? Entre 1:30, se puede ir un poquito más, 1:40, pero más o menos 1:30, yo creo. Así que más o menos estaremos entre las 4:30 y las 5 y poco, ¿vale? Esa es la idea, nos encantaría bajar de 5 horas y a ver qué tal nos sale. Con todos los problemas que hemos tenido, que ya habéis visto, esto ya es mucho. Por cierto, también nos han dado la bolsa de corredor. Nos han dado esta bolsa de aquí, ¿eh? Que bueno, no está mal, pero bueno, no es la mochila que nos daban antes. De hecho, mira, aquí tengo la mochila que me dieron en Barcelona. ¿Veis? Y estaba mucho mejor, pero bueno. Hace muy buen tiempo. Sí, verdad que hace algo de viento, pero es Lanzarote. Y bueno, desearme suerte. Ya habéis visto dorsal 291. No hay dolor. ¿Eh? Well. Y nada, ahora iremos a probar la bici, que hemos tenido mil problemas, ya lo sabéis. Y iremos a dejar la bici y tenemos aún 40 minutos para dejar ahí la bici. Así que nada, vamos a probar la bici. No sé si se me escuchará, pero bueno, probando ya la bici, ¿eh? Parece que va todo perfecto. Los de la tienda nos lo han dejado genial. Hemos pagado, nada, 40 euritos, pero nos lo han dejado todo perfecto. Y nada, ahora vamos a rodar un poquito y hacer un par de fotos y poco más. ¿Qué, Robert? ¿Qué pasa, tío?